viejo no te ha muerto, Menejo está muy vivo, porque tomando trago, se encontró conmigo, por cierto lo encontré, comprando unos marranos, porque piense matarlo, el peteo del hijo, por cierto lo encontré, comprando unos marranos, porque piense matarlo, el peteo del hijo. Oiga, mujeres, vamos a gozar, porque Menejo sí va a festejar. Oiga, mujeres, vamos a gozar, porque Menejo sí va a festejar. Un momento, que esto ahora sí se puso bueno, porque resulta que el compadre Menejo va a hacer el festejamiento del hijo menor que tiene, ese que dijo Calixto Ochoa que tenía 34 años entre pecho y espalda. Bueno, llegó de nuevo con compadre Menejo a una tienda y le dijo a la dueña de la tienda, mire señora, despácheme un cajón de esos que tiene gente por dentro. Dijo la dueña de la tienda, cajón que tiene gente por dentro, yo vendo aquí en radio. Dijo con compadre Menejo, ah bueno, deme uno de esos. Y arranca y llegó a otra tienda y le dijo al dueño de la tienda, mire, deme un par de zapatos, pero me lo da con bolsa. Dice el dueño de la tienda, hombre Menejo, eso se llama en media. Dice, no señor, yo le vengo a comprar con mi plata, a mí me despacho una cosa entera o no le compro nada. El dueño de la tienda, hombre, ¿qué nombre es así? Ah bueno, deme acá pues. Dale, compadre Menejo, y llega a la casa y pone esa fiesta en casa, compadre Menejo. Toma trago por aquí, bebe trago por acá. Por ahí como a las 3 de la madrugada se quedó dormido en un sabaná. Y como este tiempo está tan malo, le robaron los zapatos. Cuando despertó se pasó la mano por la cara y arranca para la inspección de policía. Como era corregimiento, había el inspector. Y llegó ante el señor inspector y le dijo, buenos días, señor despertador. Dice el inspector, usted no respeto, cree que yo soy reloj. Dice, yo no he venido a pelear con usted. Yo tan solamente vengo a que me dé dos polibióticos de esos que usted tiene aquí. Dice el inspector, no, si aquí no es farmacia, aquí lo que hay es policía. Ah, bueno, de esa gente que trabaja con usted, le preguntó compadre Menejo. Le pregunté al inspector, ¿y qué fue lo que le pasó a usted, Menejo? Dice que anoche me robaron la bolsa donde tenía las patas metidas. ¡Ay! ¡Cosa peloso! ¡Ay! Oiga, mujeres, vamos a gozar, porque Menejo sí va a festejar. Oiga, mujeres, vamos a gozar, porque Menejo sí va a festejar. ¡Yo, yo, 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 yo!